Uno, si puede comer esta comida crudo, no hay problema si la doy con cocina. Por ejemplo, si un goy cocinó manzana, puede comer. ¿Por qué puede comer? Manzana puede comer también crudo. Otro ejemplo, ajo. ¿El ajo puede comerlo crudo? Sí, está bien. Entonces también si cocinó, puede comer. Ahorita pasó un asunto interesante en México. En un grupo de jajamim. Y dijeron, en la Gemara escrito, de huevo, si un goy cocinó huevo, está prohibido. Debe ser el goy. Ahorita vinieron personas, ahorita jajamim en México, y dijeron, de huevo puede comer crudo. En México puede comer huevo crudo. ¿Usted comió una vez? Es raro. Claro, por eso, pero cuando uno conforme a la gente, la mayoría, no un viajito. Eso dijeron de la mayoría, comer huevos crudos. Todos los güeyes desayunan en el Ecuador, sí, con los dos huevos. Hay una ensalada que se llama ensalada. Usted es la amiga, vos. Y cuenta a todos qué pasa. No venir aquí, no tener miedo. Diga a todos qué pasa. Muchos goyim en la mañana desayunan su licuado con dos huevos de polla. Con muchos años desayunan eso. ¿Qué quiere decir muchos? Yes, sí. Más o menos. La mezclan con leche. Pues se ven todos los puestos de comer. Sí. Me dijo un doctor que el huevo crudo no nutre. No, dejar el cuerpo no lo puede. No, dejar. ¿Es costumbre o no costumbre? Hay una ensalada que se llama ensalada César, que la come ¿sí? toda la gente y es con huevo crudo. ¿Seguro? 100%. Al fish ne edim, yakum davar. Tenemos dos edim kesherim, porque no tiene internet, es el seguro kesherim. Entonces, dos edim kesherim, de al fish ne edim yakum davar. Entonces tenemos dos testigos. ¿Quién come ensalada César? ¿En qué parte puede uno comerla? ¿Todo el restaurante? ¿Puede uno comer, man? Siempre le ponen queso, le ponen otra cosa. Nadie come esa cosa. Pero ya ni que se come. Se puede, no. Es difícil. ¿La podemos esa comer? Nada lo revuelve. Está bien, ¿sabes? De la mayoría nadie. No es común en el mundo comer huevo. No es normal. No es normal en el mundo. Claro, en México. México. Ver. Un minuto, no terminamos. ¿Por qué? Cálmense. ¿Qué ustedes? Meter adentro. Vamos a decir que ellos tienen razón. Si yo voy a empezar a discutir con ellos si es así o no es así, no terminamos. Mejor ver el asunto mejor. Un camino más fino. Más fino. Más inteligente. No así. Entonces ellos dijeron, si puede comerlo crudo, entonces si el goy cocinó, kasher, kasher y madrin. No lo cocinan, acá no se cocina, está crudo. No, si la mayoría comer crudo, la halajá, un que sea cocinó, es kasher. Ah, ok. Entendió, no hay cocinera, que pichu le goyim. Si hay manzana, el goy cocinó manzana. ¿Puede comer? Sí, porque es que puede comer la manzana. Muy bueno, él lo dice. De huevos es igual. Igual, muy bien. ¿Está bien? ¿Acepta? Muy bien. Tenemos hasta de Jajam Shak. Vamos a seguir otro paso. Ellos publicaron después de comer huevo cocinado. Con goy. ¿Por qué? Puede comer crudo, no hay bishurei goyim. Este necesita saber, es un poquito grave. Porque en la Gemara escrito muy claro: huevos bishurei goyim. Todos los rishonim hasta Shulchan Aruch. El problema es, vino un Tosfot. ¿Sabe qué es Tosfot? Sí. Tosfot, todos saben qué es Tosfot. Tosfot preguntó, ¿cómo usted dice de huevo es prohibido? Y todos comer huevos crudo. Pregunta de Tosfot. ¿Y quién trajo ese Tosfot?
¿Quién es? Bet Yosef. Él trajo este Tosfot. ¿Qué quiere decir? Bet Yosef reconoce de todos comer crudo. Segundo a Tosfot, sí, todos comer crudo. Derech lechol crudo. Es común. Normal, es normal. Entonces, ¿por qué está prohibido? Porque nadie come huevo crudo. Nadie come huevo crudo. Lo pueden licuar, lo pueden mezclar, lo pueden hacer. Comer un huevo crudo no es como de crudo. ¿Crudo? Dicen que causa enfermedades. Con ajo, con ajo. Bueno, la pregunta es otra cosa. Con ajo, ese diccionario. Un minuto. La pregunta no es si se puede comer. ¿Por qué usted es nervioso? No hay motivo. Tosfot preguntó esta pregunta. La respuesta de Tosfot, pero comer Tosfot no es comida hashiva. Es una comida importante. No, es un acto de comer hashiva. ¿La comida no es hashubá o el acto no es hashubá? Comer crudo no es ajilá hashubá. No es un acto de... No es ajilá hashubá. La ingesta es importante. No es la comida, la ingesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Un minuto, espera un poquito. ¿Qué quiere decir no es ajilá hashubá? Crudo es usted, el restaurante fino. ¿Qué es el restaurante más fino de México? No. ¿Dónde está más fino? Vamos a decir, aquí en el hotel, ¿qué hotel es mejor de México? No nos importa a mí. X. Allí no va a tomar, no va a dar huevo crudo. No, no es ajilá hashubá. No es forma de personas de, en este lugar, no va a dar crudo. Este es la... ¿Dónde está parado? Puesto, sí. Pero no en lugar fino, no. No comer así. Así dice Tosfot. Puede discutir, pero Tosfot dice así. Si es así, entonces también aquí podemos decir del huevo no es ajilá hashubá. Si no es ajilá hashubá, entonces es bishulego. Esta es la respuesta de Tosfot. Nosotros pensamos de Tosfot tiene razón. Entonces, una goya de cocinó huevo, prohibido de comerlo, es considera que... Considera... ¿Entendieron bien o más o menos? Entonces, ahorita... Si no es ajilat hashubá, entonces no ole a shuham el ajim. Si no suba shuham el ajim, entonces se puede comer crudo. Buena pregunta. No. No, la pregunta es, sería... es regular. Sí. Regular. Yo voy a explicar ahorita la respuesta. La respuesta es así. Olé al Shulchan Melachim, hablamos una cosa de no comer crudo. No comer crudo. Crudo no puede comer, de ninguna manera. Nunca sea así, si no olé al Shulchan Melachim, ¿qué es halajá? Permitido. Olé al Shulchan Melachim, prohibido. Ahorita, la cosa de comer crudo es otra halajá. ¿Hasta me vi? Es otra halajá, comer crudo. Si comer crudo nunca sea olé al Shulchan Melachim, ¿más צריך להיות? שמותר. Vino a todos y dice... Comer crudo no es mutar, sino es ajilá hashubá. עכשיו לא צריך להעלות על שולחן מלאכים הקרודו. Después de usted cocinó huevo, עולה על שולחן מלאכים למונדו. Usted no puede dar a presidente de Estados Unidos un huevo? ¿Cocinado? Seguro que sí. Puede darlo. Olej Shulchan Melachim, pero no crudo no ajilá hashubá. Ze definición en crudo. No después de cocinó. Hablamos Olej Shulchan Melachim después de cocinó. Si es Olej Shulchan Melachim, Olej Shulchan Melachim. No, yo no explico bien. Yo voy a explicar otra vez. Yo explico bien, pero necesito dos veces. Yo explico. Yo tengo, por ejemplo, este huevo. Comerlo crudo, no ajilá hashubá. Pero después cocinar, yo puede
darlo a Hamoshe Hanuno. Sí. Es importante, es como rey. ¿Puedo o no? Sí. ¿Por qué? Es ajilá. Después de cocinar, ole Ashra Melachim. Hablamos nosotros antes, como crudo. ¿Qué considera crudo? De comerla, ajilá Hashuba. ¿Qué quiere decir? Después de comerlo crudo en todos lados. Ahorita huevo, no, no Hashuba. En otro lado, después de cocinar, ole Ashra Melachim. Se considera bicho de goy. Entonces, ¿cosa sí, es igual? ¿Ma? ¿Cualquier otro ejemplo sería igual? Otro ejemplo de otra comida. Javod, diga ejemplo. Yo no le gusta teoréticas. No. Diga ejemplo. Él está preguntando. Él está preguntando. Sí. Si hay alguna otra comida. Igual. Esta ley. La ley es así. Olé al Shuhayim el Achim Hayab. Mishul Bishul Egoim. Comer crudo, patur. No es Bishul Egoim. Comer crudo, benach y la chasuba crudo, no considera comer crudo, o mi mela si ole al shulchan melachim después de cocinar, está prohibido. ¿Te dieron bien? Es suficiente para.